vamos a cancelar esa reforma porque no funciona. Hay quienes están ahora alegando de que debe de quedar la evaluación a los maestros. Yo lo que les digo es de que si queda la evaluación a los maestros, pues hay que evaluar al presidente, hay que evaluar a los secretarios, hay que evaluar a los diputados, hay que evaluar a los senadores, a los presidentes municipales, hay que evaluar a los líderes sindicales, hay que evaluar a los líderes empresariales. ¿Por qué nada más se va a evaluar al maestro? ¿Por qué tanta hazaña contra el maestro? Ya eso se termina. ¿Qué va a haber? Capacitación, que es distinto a la evaluación. Y todo va a ser voluntario. Cuando les estoy hablando de que va a bajar el IVA en la frontera, algunos dicen, no, pues se van a ir a poner despachos en la frontera para desde ahí emitir facturas y defraudar al fisco. Pues no va a ser fácil, porque yo voy a estar hablando de que ya se acabó la corrupción, que ya no va a haber funcionarios corruptos y que también los contribuyentes tienen que cumplir con su responsabilidad, que no puede haber evasión fiscal. Lo mismo en el caso de los maestros, que para qué obligar, tiene que ser todo voluntario, que el mismo maestro, y hay muchas maestras, muchos maestros, la mayoría de los maestros son muy responsables y lo que quieren es mejorarse y capacitarse voluntariamente. ¿Qué decía Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Todo va a ser ahora bajo la responsabilidad del ciudadano. ¿Por qué no se pagan los impuestos? Porque el contribuyente dice, ¿para qué voy a pagar el impuesto si se lo van a robar? Ahí está el político corrupto de Chihuahua y de todas partes que si llegan a los cargos a saquear, dicen, no voy a pagar los impuestos. Sí, nada más que esto ya va a cambiar, ya no va a haber políticos corruptos. Y si no hay políticos corruptos, no tiene por qué haber de ninguna manera empresarios que no paguen los impuestos, contribuyentes, ciudadanos que no paguen los impuestos. Esto ya cambió para todos. Hoy comentaba yo, vamos a quitar todos los inspectores de vía pública. Si alguien tiene un comercio, si alguien tiene un negocio, llega el inspector de salubridad, el inspector de economía, el inspector de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, el inspector de Hacienda, el inspector del seguro, todos, puros inspectores, todos a pedir moche, todos a sobornar. Ya no va a haber eso, nada, que tiene un negocio, va a escribir, va a poder decir en una computadora, en una página que se va a abrir, va a decir, yo fulano de tal, bajo protesta de decir verdad, sostengo que tengo esta tienda de abarrotes, este restaurante, en tal lugar, en esta dirección, conozco cuáles son mis obligaciones, conozco qué dice la ley, qué dicen los reglamentos, y voy a cumplir con todo lo que me están solicitando. Y firma, y ya, se acabó. Y al año se va a hacer entre todos
que vamos a tener un padrón de todos los que tienen negocio. Al año se hace un sorteo y se ve quiénes aparecen, quiénes van a ser fiscalizados, un porcentaje pequeñito, una muestra, y a esos va la fiscalización en compañía de las cámaras de comercio, de industria, de empresas, y el que ande mal, el que mintió, el que no dijo la verdad, a ese sí le va a caer todo el rigor, todo el peso de la ley. Pero ya vamos a cambiar muchas cosas. Esos inspectores no los vamos a correr, van a tener trabajo en otra cosa, pero es parte de los cambios. Lo mismo, ¿cuántos investigadores hay en la Secretaría de Gobernación? Estos que andan espiando, 3.800 andan detrás de los opositores. No es que nos hayan fastidiado durante muchos años, es que ya no se va a espiar a nadie, ya no se va a estar escuchando las llamadas telefónicas, ya no va a haber ese espionaje. Ahora vamos a ser libres, y esos más de 3.000 agentes de gobernación se van a dedicar a otra cosa. Eso también es cambio. Entonces,